Se nos cayó el precio del petróleo, aunque ahora ya se está recuperando, pero ya tomamos la decisión, o sea, reafirmamos la decisión que teníamos de procesar la materia prima en nuestro país. Porque había ahí, pues todavía la duda de si procesábamos un porcentaje considerable, 75, 80 por ciento, y comprábamos todavía una cantidad, un volumen de gasolina en el extranjero. a partir de la crisis, a partir de la caída en el precio, dijimos no, vamos a procesar todo lo que consumimos. y lo que consumimos es mucho menos que si optamos por vender petróleo crudo al extranjero. No necesitamos extraer un recurso no renovable como se hizo hasta en 3.400.000 barriles diarios, sino con 1.800.000 barriles tenemos para nuestro consumo interno. ¿Qué va a significar esto? de que vamos a dejar reservas para las futuras generaciones una reposición de reservas vamos a reponer reservas que se han agotado y esto es medio ambiente y dejar este recurso hacia adelante Gobierno de México